amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Aula 4.0, la segunda de este 2020. Ya estamos de lleno trabajando y ojalá nos vaya muy bien y tengamos muchas ventas durante este año 2020. Muchas gracias por atender. Como saben, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Hoy jueves estamos con estamos en un gran destino. Vamos a hablar de un gran destino, ya lo necesitábamos, de hecho, hablar de Francia. Y antes de empezar con el tema, quiero recordarles, por favor, que para participar en la dinámica y hacer las preguntas, recuerden firmarse en la parte superior derecha de nuestra página web para poder acceder a preguntas y consultas, etcétera. Igual nos pueden ver, para quien no esté enfrente de nuestra página web, a través de las redes sociales, Operadora Travel Shop y de Aula 4.0. También les recuerdo que estas transmisiones quedan grabadas en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan repetirlas, mostrarlas o inclusive promocionar material de este tipo con sus clientes. Pues vamos a empezar con este tema tan vasto e interesante. Saben que siempre nos gusta dar algunos datos como preámbulo del destino, de lo que significa el destino en el mundo, y pues el destino de hoy significa muchísimo en el mundo. Encontramos estos datos, por ejemplo, en el 2019, dicen que el turismo mundial, a nivel mundial, o sea, lo que nos movimos a nivel mundial, creció un 4%. Para el 2020, la Organización Mundial de Turismo pronostica un crecimiento de entre un 3% y un 4% de turistas que se van a mover en el mundo. Otros datos importantes que encontramos es el crecimiento por regiones, donde Medio Oriente creció muchísimo, un 8%, la región Asia-Pacífico un 5%, Europa y África un 4% y América un 2%. Y más específicamente encontramos estos datos. Y lo más destacado, es, por supuesto, es que el destino del que vamos a hablar hoy es el destino que recibe más turistas en el mundo. 89 millones de personas. Es inconcebible la cantidad de turistas que visitan Francia. Si nos ponemos a pensar que los mexicanos somos 120 o 125 millones, es que es como si el 80% de mexicanos fuéramos en un año a Francia. Imaginemos el tamaño de la industria turística en Francia. ¿Y por qué? Uno se pregunta, ¿por qué tanta gente? Pues ahora lo vamos a aprender, porque la riqueza cultural, histórica, gastronómica, enológica, religiosa, de la que hoy vamos a aprender un poquito, pues da pretextos para conocer no solo París, sino todo Francia. Les decía, 89 millones de turistas visitaron Francia, de los cuales fuimos 688 mil mexicanos durante el 2019. Y aquí los destinos más visitados fueron estos, justamente, de los que decidimos hablar. París, siempre es París. Loire, el Valle de Loire, muy cercano a París. La ciudad de Burdeos, muy conocida por el tema de los vinos. Lourdes, por el tema religioso. Y Niza, en la parte sur de Francia. Y la conectividad, como siempre, es muy importante. Hoy tenemos varias frecuencias de Air France y de Aeroméxico con super equipos que nos llevan directo de México a París más o menos en 10 horas. Y al aeropuerto Charles de Gaulle, que es el principal punto de entrada de todo Francia, y de ahí las conexiones a todo el resto del país. Entonces, por conexiones realmente no hay mayor inconveniente. Y aquí es donde me toca dejarle la palabra. Primero, agradecer a la Oficina de Turismo de Francia, a Tour France, por el apoyo que siempre le dan a nuestra industria, a los agentes de viajes. Siempre están preocupados porque nos capacitemos, y el apoyo a esta Aula 4.0. Quiero también agradecer mucho a Melanie Belin, que es la directora para a Tour France en México. Y con nosotros está Patti Torres, la queridísima Patti Torres, amiga, conocida, super promotora, una super conocedora del destino de Francia, y que siempre está ocupada de que nosotros en el trade estemos súper bien capacitados. Así que para mí es un gran gusto que Patti esté en esta Aula 4.0, porque si hay una mexicana que conoce de Francia, es Patti. Así que pues no les robo más tiempo. Yo quiero dejarle
darle las gracias a Patty. Patty, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y dejarle el control porque les pido por favor que pongamos mucha atención. Esto es mucho, mucho más que París, ¿eh? Solo les puedo decir eso. Te dejo el control, Pati. Gracias, Miguel. Muchas gracias por hacernos parte de Aula 4.0, que definitivamente es muy importante para capacitar a todos los agentes de viajes en México. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, vamos a empezar. Debo decirles que ustedes saben, Francia tiene muchísima información, muchas cosas que queremos platicarles. Hemos elegido estos 6 destinos porque sin duda pienso que son los más visitados, al menos 5 de ellos por los mexicanos, y uno que creo que tendrían que conocer, ¿no? Seguramente tienen pasajeros que dicen, no, yo ya fui a París, o yo ya fui a Valle de Loira, o los demás de los que vamos a hablar, y ya no quieren conocer más. Hoy les voy a presentar esta idea, de la que seguramente me han escuchado hablar en otros momentos, pero que creo que vale mucho la pena que los mexicanos visiten. Vamos a empezar por París, porque bueno, yo sé que es muy difícil, ¿no?, para nosotros en la Oficina de Turismo de Francia. Uno de nuestros grandes objetivos es enseñarles o compartirles que hay un más allá de París, que París no es Francia. Y sin embargo, como dice la canción, París siempre será París. Entonces, ustedes ya saben cómo llegar, ya Miguel les dio algunas ideas, es la puerta de entrada a Francia. Hay muchos vuelos, hay muchas maneras de llegar desde Europa en tren también. Y bueno, París es una ciudad muy grande, es una ciudad con muchísimos museos, con muchísimos restaurantes, con mucha parte de lo que es shopping, que yo a veces digo que para los mexicanos el shopping es un deporte. Pero vámonos con calma. Vamos a ver, tips. Si van a visitar museos, siempre es importante, o sea, si ya el objetivo es que vayamos a visitar museos, la recomendación es que compren una Paris Museum Card, que es una tarjeta que les va a dar el acceso a los museos, en algunos museos acceso prioritario, y en todos ellos, sobre todo para el verano, que muchos mexicanos viajan en familia, los niños entran gratis y los niños hasta los 16 años son considerados niños, entonces creo que vale mucho la pena. Hablando de museos, creo que es importante hacer una preselección, porque algunos museos, seguramente sus pasajeros ya lo saben, pero algunos museos sí necesitan llegar temprano, considerar un tiempo de fila si no llevan el boleto para que lo compren, considerar otro tiempo de fila para que puedan acceder al museo. Y cuando están dentro, hay muchísimas cosas para ver. Voy a hablarles solo de uno, que yo sé que es el que todo el mundo busca, el Museo del Louvre. El Museo del Louvre, que es un ícono, creo que en París, uno de los tantos íconos que tenemos. Para visitarlo es importante hacer una selección de salas, porque son muchas las salas que se pueden ver. Creo que un día no basta, la verdad, creo que si alguien tiene la oportunidad de durante su estancia ir 2 veces y hacer una selección de 2 salas cada vez, lo va a disfrutar muchísimo más que si llega ese día y quiere verlo todo y tarda todo el día en hacerlo. No creo que sea la mejor recomendación. Entonces, sí, efectivamente, todo el mundo busca la Gioconda, ¿no? Que ya más adelante en Valle de Loira hablaremos de por qué es importante el año pasado y este año todavía. Pero hay más por ver. O sea, sí, la recomendación es ir al Museo del Louvre, entrar, ver todo a su alrededor. Vale mucho la pena disfrutar de cada una de las maravillosas piezas que hay adentro. Y bueno, hacer, como ya les digo, 2 salas y seguir adelante con el día, hacer otra cosa, visitar otro museo, ir a un restaurante, etcétera. A nivel de restaurantes, hay muchísimos. La ciudad ahora la consideramos como un gran bistró, porque efectivamente pueden encontrar muchas opciones, pueden hacer un desayuno, comida y cena cada día en un lugar distinto. La gastronomía puede ser desde los restaurantes con estrella Michelin hasta los restaurantes más tranquilos, ¿no? Hasta los restaurantes tipo bistró, que ya les decía yo, donde puede el menú cambiar cada día, donde los ingredientes van a ser muy frescos. Entonces, vale mucho la pena salir a descubrir todo el tema de gastronomía en París. Es muy importante, pues quizás ir revisar un poco con anticipación qué queremos comer para seleccionar los lugares, ¿no? Saber si hay que hacer reservación, si podemos llegar directo, siempre es importante. Y a nivel de gastronomía, ahora que vamos en un momento a salir de París, hay algo que a veces alguien, un viajero que está por primera vez en el destino, no considera, y son los temas horarios de comida, porque en la Ciudad de México, bueno, en México en general, el desayuno es como la parte más importante del día, y desayunamos pesado, o sea, desayunamos café, desayunamos a lo mejor huevos, pan, jugo, hablando de un desayuno a lo mejor que se hace en 2 partes, ¿no? El desayuno que hacemos la mitad en casa y la mitad cuando ya llevamos 1 o 2 horas en la oficina. En París, por ejemplo, en Francia en general, el desayuno es un poco de café, quizá una mordida al pan y te vas a trabajar. Y esto para nosotros podría ser sorprendente. En los hoteles siempre hay desayunos como buffet y así, entonces es más fácil. Pero si alguien va a salir a buscar un desayuno, entonces es importante que sepan esta parte. Después, a la hora de la comida,
La comida también es un tema muy importante para los mexicanos. O sea, tenemos una comida de entrada, plato fuerte y postre, ¿no? Y vuelve a ser una comida pesada. Pero para los franceses la comida también es algo muy ligero. Para empezar, obviamente, si a las 6 o 7 de la mañana tomaste solo un poco de café y pan, a mediodía ya tienes hambre. Entonces, a mediodía lo que quieres es comer algo. ¿Y qué comen? A lo mejor un sándwich, una ensalada, una botella de agua, ¿no? Es como algo muy rápido y sigues trabajando. Y luego el cambio más drástico viene para la cena. Porque en México, creo yo, la mayor parte de las personas en una vida cotidiana, pues la cena a veces es un poco ligera, a menos que tengamos una reunión con amigos, a menos que tengamos un evento o algo, o sea, cenaremos, no sé, otro café, un chocolate, té, una ensalada y a dormir. Y en Francia la cena por lo general va a ser un poco más pesada, o sea, es como la parte más importante para ellos. Entonces las cenas serán de 3, 4, 5 tiempos, incluidos el queso, el vino, y obviamente es algo muy festivo. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando están en Francia, al momento de buscar restaurantes, en cuanto a los horarios, en cuanto a la oferta que tienen los restaurantes, esta parte de cómo ellos distribuyen las comidas, creo que es importante considerarla. Entonces, a nivel de gastronomía, ahí está, un tip. Y luego tenemos a nivel de distracción, ¿no? A nivel de cabarets, a nivel de salidas nocturnas, sí hay muchos lugares en los que se puede salir, hay muchos cabarets, que yo sé que es la parte como que buscan los mexicanos en el destino. Cabarets hay muchos, seguramente han escuchado de alguno por ahí que es muy conocido, pero creo que la esencia de un cabaret, el pasajero mexicano tendría que vivirla como una gran experiencia, ¿no? La verdad es que ir a un lugar donde no te tratan bien o no comes bien no vale la pena. Y hay lugares donde disfrutas mucho de sentirte en París por ver el espectáculo nocturno, porque la comida fue deliciosa, porque te trataron espectacular. Y para esto hay varios lugares, ¿no? El Lido, que seguramente lo han escuchado y sin lugar a duda es como el lugar para ir, porque además está sobre Campos Elíseos, cuando sales todo está iluminado y es muy, muy lindo, el espectáculo es espectacular. Luego está el Paradis Latán, cerca de Nuestra Señora de París, que también es muy importante. Y finalmente está el Crazy Horse. Seguramente hay algunos más, pero creo que son los tres, como que si alguien pregunta, los tres que hubiera que visitar. Están también los recorridos en el Sena, que también hay muchas empresas que lo hacen. Una de las más antiguas, Bateau Mouche, creo que hace unos recorridos, la verdad, muy, muy lindos. Y pues creo que a nivel de actividades hay muchas cosas para ver, hay muchos teatros, muchos espectáculos. Y luego vamos a la parte de shopping, porque el shopping, que ya les decía yo al principio, es como un deporte para los mexicanos, pero a veces el shopping en París tiene que ir un poco más allá, porque vamos a hablar específicamente de algo que es muy importante para París y es Galerías Lafayette. Galerías Lafayette, que a ver, sí, tiene por un lado todas o casi todas las marcas que puedan encontrar alrededor del mundo. En temporadas de ofertas, la verdad, vale muchísimo también la pena. Hay edificios dedicados, o sea, hay un edificio para mujeres, por ejemplo, y niños. Hay otro edificio para hombres y un edificio más de gastronomía que es espectacular. Galerías Lafayette además tiene una cúpula que es histórica, tiene más de 100 años, está completamente conservada y es uno de los grandes atractivos de Galerías Lafayette. Tiene una terraza que muchas personas, a lo mejor algunos van a no estar muy contentos con lo que les voy a decir, pero es cierto que subirse a la Torre Eiffel ha dejado de ser un atractivo, sobre todo porque está súper saturado, tardas mucho en subir, el tema de la seguridad, a veces no necesariamente está abierto y no avisan, pero si alguien quiere ver la ciudad, porque creo que ese es uno de los grandes atractivos, puede ir a Galerías Lafayette. En Galerías Lafayette hay una terraza en el piso 7, que es con acceso libre, es decir, no tiene costo, desde donde podemos ver toda la ciudad, incluida la ópera y la Torre Eiffel. Entonces, esta parte en Galerías Lafayette también es muy importante. ¿Por qué más es importante Galerías Lafayette? Bueno, pues porque a veces tenemos pasajeros que no van a estar mucho tiempo en Francia, que a lo mejor van a pasar, no sé, 1 o 2 días y no les va a dar tiempo de ir a un viñedo, de tener una experiencia como diferente. Ahora en Galerías Lafayette también te pueden disfrutar de algunas experiencias como cata de vinos, como clases gastronómicas, por ejemplo, para hacer macarrones, que son tan famosos. También pueden organizarse algunos desfiles de moda privados para algunos grupos. Entonces hay muchas actividades que ahora se pueden hacer dentro de Galerías Lafayette sin necesidad de salir a otras partes de Francia, sobre todo cuando desafortunadamente el pasajero no tiene el tiempo para hacerlo. Entonces puede aprovechar de lo que tiene Galerías Lafayette. ¿Qué más tenemos en Galerías Lafayette? Pues a los mexicanos, a los latinos en general, nos tratan súper bien porque hay inclusive un salón donde uno puede entrar a descansar, a poner las bolsas, donde puede uno acceder a un personal shopper para que le ayude a elegir un outfit para una fiesta o algo. Entonces es especial solo para latinoamericanos y eso es muy importante porque no todas las tiendas pueden darnos este privilegio. Así es que
como lo ven, Galerías Lafayette es muy importante en París, más allá del shopping, porque es un ícono que hay que visitar. Y Galerías Lafayette pueden encontrar alrededor de todo Francia. En cada ciudad de las más importantes pueden encontrar una tienda de Galerías Lafayette. Bueno, vamos a salir de París, porque como ya les decía, París no es Francia y hay que ir siempre un poco más allá. Vamos a visitar esto que ya en el Museo del Louvre les decía yo que es importante. ¿Por qué? ¿Por qué se relacionan? Valle del Loira, que seguramente lo han vendido, lo han escuchado, sus pasajeros les han preguntado, es una zona de castillos, es una zona de gastronomía y de vinos, sí, porque en toda Francia hay vinos. Es una zona que se encuentra muy cerca de París. En tren más o menos haremos 1 hora 45 minutos. Y creo que la manera más fácil, aquí tenemos el mapa, la manera más fácil de hacerlo es en tren. Es mucho más sencillo, obviamente también en circuito privado, es una opción muy agradable. Pero si alguien quiere descubrirlo, ir a la aventura, creo que el tren es la manera más sencilla de hacerlo. Hay que llegar normalmente a una ciudad principal, que es Tours, y a partir de ahí visitar los castillos. ¿Qué es importante saber en Valle del Loira? Que hay cientos de castillos que se pueden visitar. Esto que vemos en pantalla es solo una muestra de todo lo que hay. Y castillo, ¿no? Porque algunos no lo sabemos, castillo le decimos a una residencia de una persona muy importante, de un señor o una casa de campo de nobleza. Entonces, castillos, hay más de 300 castillos por visitarse. Sí es importante hacer una selección y normalmente los circuitos ya traen elegidos los mejores castillos. Cuando alguien viaja en individual, hay un castillo en particular del que me gusta mucho hablar y es Amboise. Amboise, que en realidad también es el nombre del pueblo, no solo del castillo. Amboise, que es un castillo muy importante porque desde aquí sí gobernó un rey. Y un rey que, ya les digo, el año pasado y este año estamos de fiesta porque además pasa la historia como un cómplice de una personalidad para el mundo. Y hablamos de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que este año ha cumplido ya 500 años de haber fallecido, que fallece en Francia, en Amboise, en lo que ahora es el Clos Lucé, ¿no? Es la antigua casa de Leonardo da Vinci, que después fue utilizada como jardín de juegos de los hijos del rey, pero se puede visitar el Clos Lucé, las habitaciones de Leonardo da Vinci, es muy, muy interesante hacerlo, y la tumba está dentro de la capilla de la reina en el castillo. Entonces, es una visita que yo creo que más allá de que haya un circuito en el que puedan visitar algunos castillos, valdría la pena quedarse al menos una noche ahí para visitar toda esa zona. La ciudad es espectacular, medieval, la comida es deliciosa, y ya les digo que los vinos, sobre todo si tienen a alguien que a lo mejor no le encanta el vino y quiere como comenzar en toda esta industria enogastronómica, creo que los vinos de Valle del Loira son algo muy sencillo de entender, de tomarse, y a muchas personas les gustan. Entonces, es un vino muy fácil de entenderse. Así es que vale mucho la pena visitar Valle del Loira. Hay otros castillos, como ya les digo, el castillo. Puede haber algunos que están vacíos y otros que están amueblados. Por lo general, los que están amueblados quiere decir que ahí vivió, gobernó un rey. Los que están desamueblados es un castillo que utilizaron como casa de fiestas o como casa de campo, ¿no? Es que tal es el caso de Chambord, que es uno de los castillos más fotografiados en el mundo. Es un castillo enorme, blanco, que cuando sale el sol brilla. Es una cosa espectacular. Vale mucho visitarlo y que sepan que se visita muy rápido, ¿eh? La verdad es que como está vacío la arquitectura y puede hacerse una visita como bastante rápida en ese castillo. Ahí está, Valle del Loira. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ir un poco más hacia el sur. Uno de los que yo digo es, saben que Francia parece un pentágono. Entonces, el sur tiene dos esquinas. Aquí lo podemos ver en pantalla. De un lado tenemos Burdeos, que es la zona donde también podemos encontrar Biarritz. Burdeos, Biarritz, Lourdes, que ya también lo vemos en pantalla. Y el otro sur es Niza. Entonces, vamos al primer sur, que es Burdeos. Burdeos, que es conocido por sus vinos, por su gastronomía. No sé si ustedes sabían, pero inclusive han llevado el estilo de vida francés mucho más allá. Y ahora hay inclusive una universidad que enseña el arte del slow living, es decir, el arte de apreciar la vida, el entorno y llevársela con calma, yo diría. Es un destino Burdeos muy amigable, es un destino muy elegante, pero además es un destino donde se cuida mucho la salud. Toda la parte gastronómica, ahora hay muchos vinos orgánicos, biodinámicos, que la verdad puede ser muy interesante para los amantes del vino, y al mismo tiempo hay mucha cultura, hay mucha pasión, ya les digo, por vivir, mucha pasión por usar la bicicleta en lugar del automóvil, por invertir el tiempo como deberíamos invertirlo, es decir, para trabajar, ok, pero además tener tiempo para la familia, para los amigos, vale mucho la pena todo eso. Entonces, es un destino que se puede visitar. Hay algunas ciudades importantes para el vino, como Saint-Emilion, que está muy cerca, pero Burdeos es este destino de vino festivo y además del slow living.
vamos a ir un poco más hacia el sur porque no tenemos mucho tiempo. Después nos pueden hacer algunas preguntas y, claro, pueden consultar a través del shop o nos pueden consultar directamente a nosotros. Vamos a bajar a Lourdes, que como ustedes pueden ver y seguramente saben, Lourdes es un destino conocido por la parte religiosa. Sí, pero no solo tiene la parte religiosa. Efectivamente, vamos a tocar una parte de lo que es lo religioso. Okay. Sí, es un destino que sobre todo visitan para la catedral, que es muy importante, y las apariciones. Pero también es un destino de montaña. Entonces, por un lado, el tema religioso es importante para quienes no necesariamente predican un tipo de religión, ¿eh? Porque hay muchas religiones que visitan este monumento arquitectónico que es impresionante. Para los mexicanos en particular puede ser muy interesante porque muchos no saben o sabíamos que la tumba de Juan Pablo II, que es un personaje que fue muy importante para los mexicanos, está aquí en Lourdes, está justo en lo que es la nueva catedral construida enfrente de la antigua catedral y puede ser muy interesante. Ya les digo, Lourdes además es un destino de montaña. En temporada de invierno hay algunas estaciones de esquí que también valdría mucho la pena visitar. Entonces es un destino que tiene mucho más allá de la religión y que vale la pena hacerlo. Está muy cerca de Burdeos, hablamos de 1 a 2 horas máximo en tren, en automóvil, también es muy sencillo de hacerse, entonces es muy fácil, ¿no? Este triángulo entre Burdeos, Lourdes y en la esquina, no lo vemos en el mapa, pero en esa esquina está Biarritz, que es el país vasco francés, vale muchísimo la pena visitarlo y es un viaje que se puede hacer en una semana muy fácilmente, se puede hacer si no en tren, en automóvil. Y bueno, opciones hay muchas para visitarlos. Vamos al penúltimo destino, que es Niza. Niza, que es esto que ya les decía yo al principio, el otro sur de Francia. Niza, que a lo mejor es más conocido porque hay muchos cruceros que llegan a esta región porque hay sol y playa, ¿no? Que yo sé que a los mexicanos nos llama mucho la atención porque se puede vivir de una manera más tranquila de alguna forma, por decirlo, porque tenemos esta playa que a los mexicanos nos conecta mucho. La gastronomía es muy distinta y es otro sur de Francia porque toda esta parte de Niza, Provenza, Costa Azul tiene una gran influencia italiana en su gastronomía, entonces la mezcla de gastronomía entre la francesa y la italiana puede ser muy interesante. Hay lugares que se conocen porque llegan cruceros de los más impresionantes del mundo y de los yates más impresionantes del mundo a estacionarse y uno puede visitarlos, sobre todo los yates, que para alguien que, bueno, que dice, bueno, quiero ver si a lo mejor mi próxima compra la hago parecida a, pues puede hacerlo en algunos de los puertos de este destino. La ciudad desde arriba puede ser muy interesante en los miradores. Hay algo que bueno, era un antiguo castillo y ahora desde ahí podemos ver todos los techos rojos de la ciudad. Es muy lindo, créanme. Ahí muy cerca es donde está la fábrica de perfumes. Es un pueblito que está muy cerca de Niza, es. Y se puede visitar, la verdad. Todas las visitas que se pueden hacer en esta región tienen que ver con perfumes, con campos de lavanda, con gastronomía. Es muy, muy lindo poderlo hacer. Vale mucho la pena. Seguramente sus pasajeros lo han escuchado. Y si no se han bajado del crucero porque no saben dónde están, que lo hagan, que se animen a hacer una excursión. Vale mucho la pena. Y finalmente, vamos a hablar de una región que tiene que ver con vinos, con gastronomía, que no muchos mexicanos conocen y que los habitantes de esta región son tan latinos, tan cálidos, que creo que vale la pena conocer más allá de la región también a las personas. Hablamos de la región de Borgoña y ya les digo que no todo el mundo la conoce. Borgoña es un destino que se hace quizá más bien para pasajeros a la medida. Es un destino que se hace para amantes de vino, de la gastronomía, para amantes de las vacaciones tranquilas, para conocer algo más y algo distinto de Francia. Es un destino que además ha dejado mucho para el mundo a nivel gastronómico. Les puedo decir de entrada que uno de los vinos más caros del mundo, por ejemplo, se produce aquí. Es el vino Romane Comté, que vale miles de euros y que hay una lista de espera de 7 años. Y bueno, tiene toda una tradición y se produce en Borgoña. La receta de los caracoles, por ejemplo, que seguramente algunos han probado u otros han escuchado. La original viene de Borgoña. La Veuve Bourguignon, esta carne que se hace en salsa de vino tinto, también viene de esta región, que es muy linda. Y tiene una parte no gastronómica, que es la parte del turismo, del ecoturismo, vamos a llamarle de alguna forma. Cuenta con la red de canales más grande que hay en toda Francia
y ahí se pueden hacer algunas visitas muy interesantes en bicicleta, con la familia, tranquilos. Tiene una parte espiritual que también es importante, porque hay una ciudad donde está enterrada María Magdalena y otra donde fueron las primeras apariciones del Sagrado Corazón. Entonces, como ven, Borgoña es un destino que vale mucho, mucho la pena. Y ahí está, un poco de Francia, que yo sé que es a lo mejor lo más rápido y práctico. Lo bueno es que después pueden ver este video tantas veces como quieran y tomar tantas notas como gusten. Quiero recordarles que hay una forma muy práctica de estar conectados en toda Francia. Ahora hay varios productos, pero siempre es importante, y creo que la recomendación es adquieran un producto para poder estar comunicados en Francia. Es mucho más práctico que quedarse con la red de México, porque sí eleva bastante el costo si solo se llevan su teléfono desde México. Entonces, el teléfono le pueden conectar una tarjeta SIM y pueden estar conectados en Francia con redes sociales y demás. Muy, muy sencillo. Entonces, amigos, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias a Miguel y a Travel Shop, porque hacen posible estas capacitaciones. Sé que nos fuimos un poco rápido, pero espero que la información les sea de mucha utilidad y que sus pasajeros puedan disfrutar mucho del destino. Muchas gracias, Miguel. No, no sé ustedes, amigos, pero yo me quedo como con muchas preguntas, muchas dudas. Es que Francia, como les decía en un inicio, es demasiado culturalmente, gastronómicamente, enológicamente, religiosamente. Este tema, este dato, por ejemplo, que nos daba de lo que hoy está tan de moda con María Magdalena, yo no lo sabía. A mucha gente no sabíamos que Juan Pablo II está en Lourdes, por ejemplo, porque vemos su sepulcro en Roma, pero él no está físicamente en Roma, sino en Lourdes. Datos estos que son muy interesantes para diferentes tipos de clientes. Yo le agradezco muchísimo a Patty. Patty, hay varias preguntas que vamos a aprovechar 2-3 minutitos, amigos, para desahogar estas preguntas. Jorge Barrera nos pregunta, hablaste mucho del tema de los horarios de las comidas y hablaste del tema de la importancia de la cena. ¿Los restaurantes a qué horas le llaman cena regularmente? Normalmente la cena empieza a las 6 de la tarde y ya alguien que cena a las 8, por ejemplo, 9 sería exageradamente tarde. O sea, una cena 6-7 de la tarde, un restaurante, sobre todo aquellos con estrella Michelin, tienen estos horarios, ¿no? Que te van a reservar 6, 6:30, 7, 7:30, a las 8 ya es un poco extraño, a las 9 menos que sea un evento privado. Ya. Omar García nos pregunta, ¿la mejor forma de trasladarse? Y tú insististe en un tema del tren. ¿No lo puedes reforzar eso, Pati? Efectivamente, dentro de Francia es muy fácil trasladarse en tren. O sea, sí hay muchos aeropuertos, muchas conexiones sencillas, pero hay algunos pueblitos como Champaña, como Valle de Loira, donde no hay como subirse a un tren, ver el paisaje y llegar a tu destino. Porque el tren sale del centro de la ciudad de París y llega al centro de la ciudad a la que ustedes van. Y en un aeropuerto, pues uno tiene que trasladarse al aeropuerto, esperar a que salga el vuelo y luego llegar a la ciudad y trasladarse hacia adentro de la ciudad, porque normalmente el aeropuerto no está dentro de la ciudad. Entonces, dependiendo de a dónde vayan, por ejemplo, si van al sur, uno atraviesa Francia completamente en unas 5 o 6 horas. Y hay trenes que van haciendo muchas paradas. Entonces, depende un poco de hacia dónde vayan sus pasajeros. Yo diría, si van al sur, o sea, Niza, Provenza, Costa Azul, quizá en vuelo. Si van a Champaña, a Borgoña, a Valle Loira, a Burdeos, de París a Burdeos, por ejemplo, son 2 horas, 3 minutos. Es muy rápido, es más rápido de lo que hacemos en el tráfico de la Ciudad de México, no sé, de Polanco al centro. Claro. Sí. Cristina Lara nos dice la mejor época para los lugares vinícolas. ¿Cuál sería? Tiene muchas temporalidades el tema del vino, porque o queremos ver a la viña cuando ya está creciendo, o queremos ver los campos cuando la viña es todavía pequeña, o queremos verla en temporada de vendimia. Entonces, depende mucho de los climas, el tiempo que tenemos. Yo diría septiembre, por ejemplo, es una época bastante linda para ver los viñedos, pero durante todo el año en todas las regiones podemos apreciar el vino, aunque no esté necesariamente la uva ahí coleando, ¿no? Hay muchas cosas que podemos aprender en las casas de vino, en las cavas, hacer catas de vino es muy interesante. Y una última, Erika Patricia Batista, hace una pregunta muy curiosa, clientes que quieren visitar la tumba de Porfirio Díaz. Ese tema tiene muchas noticias actualmente, porque creo que por ahí hubo un tema con la familia o algo, pero la tumba está en el cementerio de Montparnasse, entonces ahí pueden encontrar la tumba. Luego yo les sugeriría informarse en el momento en el que el pasajero quiera visitarlo. Y si hablamos de cementerios, o sea, yo sé que ahora se ha escuchado mucho de la tumba de Porfirio Díaz, pero hay otros cementerios que valen mucho la pena, por ejemplo, el Père Lachaise.
Ese cementerio, la entrada es gratuita, es muy sencillo de hacerse, la experiencia es espectacular porque la gente llora y grita y canta. Y bueno, es muy distinto a lo que podemos hacer en otras visitas. Aquí está enterrado Jim Morrison, Edith Piaf. Entonces, es una visita muy interesante. Yo diría, ok, sí, visitar a Porfirio Díaz vale la pena, sí. Y si después quieren seguir visitando cementerios, el Père Lachaise es una opción. Pregunta de Teresita Lucinio sobre los impuestos locales. Los impuestos, muy buena pregunta de Teresita Musiño. Casi toda Europa se está estilando el tema de impuestos locales. ¿Qué nos puedes decir en Francia, Pati? Para temas más específicos, sí les pediría que nos contacten. Ajá. Para ver de qué tipo de impuestos quieren saber, porque no sabemos en este momento si son hoteleros o de transporte o de qué tema. Entonces, sí sería bueno que nos contactaran. Perfecto. Pati, por favor, recuérdanos tus contactos para que seguramente... Para temas muy puntuales habrá mucho que consultarte. Claro. Con mucho gusto. Nuestra página de internet, que es muy importante, es france.france, como Francia en inglés, france.f de Fox, R de Romeo. Ahí pueden encontrar rutas, sugerencias, recetas, toda la información que necesitan. Si no, nos pueden encontrar, bueno, en mi mail, que ahora va a ser un poco largo, pero es patricia.torres@atout, que es como alfa, tango, Oscar, Unión Tango, Atout, guión medio France, como Francia en inglés otra vez, punto F de Fox, R de Romeo. patricia.torres@atout-mediofrance.fr. Y bueno, estoy en Facebook, si no muchos de ustedes me tienen en sus redes sociales, Pati Torres, ahí sí me pueden encontrar en Facebook. Amigos, a mí lo que también me gustaría recomendarles para terminar esta aula es el tema de la programación guiada que tenemos por todo Francia y Europa. Es muy importante. Hay clientes osados que están muy familiarizados con el manejo individual en trenes, que en Francia particularmente es maravillosa la red ferroviaria, como ya nos lo dijo Pati, y hay muchos clientes que gustan de hacer circuitos terrestres. Esta ruta de la cual hablamos, de estos 6 puntos, está plasmada en itinerarios de Travel Shop. Les invito a ver nuestra página travelshop.com.mx. En el área de Europa, ahí van a encontrar varias opciones. Si bien las opciones que recomendamos son tours o circuitos guiados en español, con un guía en español, sirven como idea para que su cliente en un momento dado pueda hacerlo inclusive en forma privada. Entonces, esta es una muy buena sugerencia. Aquí en la pantalla ven algunas recomendaciones de lo que tenemos por Francia. No es recomendarle al cliente que entre a París y después se vaya a otros países de Europa. Realmente hay mucho, mucho por descubrir en Francia y eso es lo que quisimos plasmar en esta aula 4.0. Bueno, amigos, les robamos unos minutos más del tiempo que debía, pero Francia lo amerita. Pati, pues muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias nuevamente a Tour France. Amigos, muchas gracias a ustedes por la atención y el seguimiento que le están dando a Aula 4.0. Y les recuerdo, esto queda en nuestro canal de YouTube, Aula 4.0. Queda en redes sociales para que lo puedan repetir, ver o transmitírselo a sus clientes cuando estemos vendiendo Francia. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias.